Muy buenos días, mis hermanos en Cristo y María Santísima. Soy el Padre Víctor de aquí de la Iglesia Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Saludándolos en este viernes en el cual estamos todavía celebrando la Pascua. Durante 50 días vamos a estar celebrando la Pascua. Y hemos tenido pues este cirio que fue bendecido, fue el año pasado, ¿verdad? Pero es un cirio de Pascua. Y que vamos a encender y estamos encendiendo todos los días, especialmente porque el cirio nos recuerda la presencia de Jesús. Jesús, que es la luz del mundo, que brilla en las tinieblas. Especialmente para este tiempo de la pandemia, es bueno que encendamos el cirio. Si tienes un cirio bendito, que a lo mejor cuando hagas oración puedas encenderlo para que pues esta luz de Cristo siga iluminando nuestras vidas, siga protegiéndonos con su presencia y con su gracia y nos dé sobre todo vida nueva. Así que vamos a encenderla, esta vela, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor que nos congrega día con día, especialmente en este día en que vamos a meditar su palabra, a orar juntos, a poder crecer más en este conocimiento de Dios. Estamos en la segunda semana de Pascua, el viernes 24 de abril, el día de San Fidel. Así que, bueno, San Fidel de Sigmaringa. Pues felicitamos a todos los que se llamen Fidel. No sé si existe el nombre de Fidela, pero bueno, pues sin caso de que haya una Fidela, pues también, ¿verdad? Felicidades, que el Señor les bendiga en este día. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra vitamina del día de hoy. La oración que siempre es un medio de ayudarnos a crecer en la fe. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma para unirnos en el encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid todos, bendecid al Señor. Alzad las manos, invocando su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era y que viene. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Aleluya. He visto al que buscó mi alma. Congratuladme todos, porque por fin lo hallé. Ya divisó su luz, ya recobré la calma. Me ha llenado de amor y de gracia y de fe. Por fin fructificó la divina semilla. La tierra estaba presta y el campo dio su olor. Magnífica alma mía, la inmensa maravilla que ha obrado en ti el Señor. Ha hecho cáliz de altar de un barro de pecado, lo ha probado en el fuego como oro en el crisol. Congratuladme todos, porque por fin lo he hallado, he visto alzarse al sol. Él es el astro rey, mi corazón le alaba. Estoy ebria de su luz, la luz de su verdad. Aleluya, aleluya. Ya puedo ser su esclava por la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este himno, bueno, quise buscarlo por Google para saber cuál era el origen y sobre todo a quién se refiere. Porque al final utiliza, ya puedo ser su esclava por la eternidad. Me hizo pensar en María Santísima, la esclava del Señor, cuando le dice al ángel Gabriel, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces pensé a lo mejor que era refiriéndose a la Virgen Santísima. Pero, no pude encontrarlo. Lo busqué y no encontré su origen. Pero también estaba pensando que a lo mejor se refiere al alma, porque cuando hablamos del alma,
hablamos en el sentido pues femenino, el alma, el alma busca, el alma quiere, nuestra alma está sedienta, decimos, nuestra alma se da en este amor hacia Dios, porque ella, el alma, por eso hablamos en el sentido femenino, y pensé que a lo mejor era esto, es un hermoso himno, dice, porque dice, empieza, he visto aquel al que buscó mi alma, he visto al que buscó mi alma. Es interesante porque en esta búsqueda de Dios, Dios es el que nos busca, o nosotros buscamos a Dios. Y dice, por fin lo hallé, ya diviso su luz, ya recobré la calma. Yo creo que a veces en la vida, cuando vivimos momentos de ansiedad, momentos de pesadumbre, a veces cuando encontramos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, como que genera una paz interior. No sé si alguna vez les ha pasado, pero después de conocer a Dios, como que ya las situaciones siguen siendo problemas, siguen siendo situaciones difíciles, pero ya uno como que hay una paz interior para afrontar eso. Lógicamente no se soluciona el problema, tenemos que hacer algo, pero hay una paz, una calma que viene con su presencia. Me gusta esta parte que dice, ha hecho cáliz de altar de un barro de pecado. Lo ha probado en el fuego como oro en el crisol. Nuestro barro de pecado, el Señor lo quiere hacer un cáliz de altar. Quiere transformarlo para algo grande, algo bueno. El cáliz en el altar hace que sea un instrumento donde se contiene el vino que después se transforma en la sangre de Cristo. Y así el Señor quiere que también transformar nuestro barro y hacerlo en un cáliz para que Él deposite su vida, deposite su gracia, deposite lo que Él es en nosotros. Que podamos ser un cáliz que reciba a Jesús. Bueno, vamos a hacer el cántico. Hay un cántico para este día, no es un salmo. Es un cántico que viene del libro de Habacuc. Es del profeta Habacuc. Es en el capítulo 3 donde se encuentra este cántico. Dice, Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra, en medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala, en el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán, su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaba mis piernas al andar. Gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es una hermosa lectura que lo toma como cántico para la oración de la mañana. Un cántico de esperanza, un cántico de confianza en Dios. Dice: sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. El Señor que sale a defendernos, que sale a buscarnos, muestra sus obras, muestra su poder. Dice: su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza, su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Y un sentido de fidelidad que muestra esta lectura, donde dice: aunque la higuera ya no eche yemas, aunque las viñas no tienen frutos, aunque el olivo ya no dé aceitunas, aunque el campo ya no tenga cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil, aunque se acaben las vacas, yo exultaré al Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Ese sentido de que las cosas, al final de cuentas, son cosas materiales. Lo más grande y valioso que tenemos es el Señor. Y por eso dice: aunque se acabe todo lo demás, yo gloriaré, me exultaré al Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Porque dice: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Que en esta confianza de este libro del profeta Habacuc, ojalá podamos tener esta convicción de que aun aunque nos falten cosas, que no nos falte el Señor. Que siempre nos refugiemos en Él, porque Él es nuestra fuerza. Él nos va a dar piernas de gacela. Las gacelas son animales que pues corren veloz y pueden subir las montañas. Entonces, que nos dé esas piernas fuertes para no decaer, para seguir adelante y hasta subir montañas, porque la montaña es un signo de estar cerca de Dios, para estar más cerca de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, que es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 30 al 32. Dice la palabra: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos en esta lectura de la resurrección, ¿verdad? Dice de la boca del apóstol Pedro, ¿verdad?, a los israelitas: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. La diestra lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Y dice esta palabra: testigos somos nosotros y el Espíritu Santo. Yo creo que Dios quiere que seamos testigos en lo que hacemos, en lo que vivimos día con día. Que podamos tener esta capacidad de ser testigos de Dios en lo que podamos. Tampoco vamos a hacer las grandes obras, tampoco esperemos hacer grandes obras. A veces obras pequeñas pueden mostrar que somos testigos de Dios, somos testigos de Jesús. Y pedir el Espíritu Santo, porque al final quien nos da la gracia, quien nos llena de su gracia es el Espíritu Santo. Respondemos a la lectura diciendo: el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias,
y los repartió a los que estaban sentados. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados. Aleluya. El cántico de Zacarías, que nos promete al Salvador, que nos promete a este Dios que cumplirá sus promesas. Dios cumple siempre sus promesas. Y la mayor prueba de eso es que envió al Mesías, que es su Hijo único, Jesucristo. Y por eso, en esta esperanza del pueblo de Israel, de que nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Pidamos al Señor que siga cumpliendo sus promesas con nosotros, en el amor, en el saber que estamos nosotros viviendo día con día confiando en Él, que Él nos guiará por caminos de paz, por caminos de santidad. Hacemos las preces. Jesús, por su bondad, deja de acercarse, perdón, Jesús, por su bondad, no deja de acercarse a nosotros y de llamarnos a una vida más plena. Llenos de esperanza le decimos: Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que nos has hablado con misericordia, pone en nuestros labios las palabras adecuadas para no dañar al prójimo. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que nos has mirado con bondad, purifica nuestros ojos para que sepamos apreciar la belleza que nos rodea. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que usaste las manos para curar, adiestra las nuestras para que practiquemos el bien. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que escuchaste las súplicas de quienes necesitaban tu ayuda, no permitas que nuestros oídos se cierren al dolor ajeno. Señor, haznos fieles a tu palabra. Pues seguimos pidiendo al Señor que nos siga ayudando en este caminar que pues cada vez se hace un poco más pesado, porque, bueno, quisiéramos que todo se solucionara pronto. A veces yo creo que vivimos en una sociedad donde nos gusta soluciones rápidas, nos gusta que todo sea lo más rápido que se pueda. Hasta a veces queremos que pues, nuestros celulares, el internet sea rápido, que todo lo que pidamos luego llegara lo antes posible. Vivimos en este apresurarnos alocadamente, que a veces nos olvidamos de tomar el tiempo. Y por eso yo considero que pidamos a Dios pues que nos ayude en este tiempo que parece lento, que nos ayude a tener paciencia, nos ayude a tener esperanza, nos ayude a soportar situaciones que a veces tenemos que soportar debido a las circunstancias que vivimos.
y que nos conceda su gracia para perseverar en la fe, roguemos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Pues seguimos pidiendo por las familias que a lo mejor están atravesando momentos difíciles. Dicen que uno de los problemas grandes que puede suceder es que puedan surgir más divorcios por este tiempo de estar conviviendo más cerca. Yo creo que puede ser una posibilidad, pero tengamos nosotros la confianza y la perseverancia de poder no crear un conflicto más grande. A lo mejor no tomarse las cosas tan personales, el tener paciencia con los demás, especialmente los que viven en matrimonio, que puedan crecer más en el amor, más que en el conflicto, que se puedan perdonar, que se puedan reconciliar y que puedan hablar las situaciones que a lo mejor necesitan hablarse. Roguemos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Ahora en silencio quisiera que cada quien expusiera delante de Dios sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes. Y hacemos un momento de silencio. Por estas necesidades roguemos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Pues confiando en este Dios que nos ama, en este Dios que resucitó a Jesucristo, ofrezcámosle esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada, y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy tengo esta meditación. A la mano le he dado la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles una meditación que creo que a lo mejor dije algo dentro de la oración, donde a veces uno piensa que uno tiene que por sus propias fuerzas encontrar a Dios, pero Dios es el que más nos está buscando. Dios no es alguien que está escondiendo y que nosotros tenemos que encontrarlo a ver dónde se escondió. Yo creo que Dios es el que más nos está buscando. Nosotros somos los que a lo mejor no queremos abrirnos a esta búsqueda que Él tiene por nuestras almas, por nuestras vidas. Dios es un loco enamorado. Dios está locamente enamorado de nosotros. Está locamente enamorado de ti. Está locamente enamorado de mí.
y Él nos busca. A veces nosotros tapamos nuestros oídos, tapamos nuestras vidas, nuestros corazones para no dejarnos amar por Dios. Y esta historia nos muestra algo así. Y al final también nos da como que una receta de cómo poder dejarnos encontrar por Dios. Ojalá y pueda ayudarles a ustedes o ayudar a alguien más, que después ustedes puedan compartirlo con alguien. Dice la historia se llama En su propio corazón. Dice, la primera vez que vi a Tommy fue cuando se iniciaba nuestro curso de teología de la fe. Tenía larga cabellera rubia que se peinaba mientras caminaba y un aspecto extraño que me dio mala espina. Efectivamente, Tommy resultó ser el ateo residente en mi curso. Objetaba de continuo la existencia de Dios y se burlaba de todo lo referente a él. Al terminar el curso, se acercó a mí y me dijo en tono cínico, ¿cree usted que alguna vez encontraré a Dios? No, le respondí con firmeza. ¿Cómo? ¿Qué no es el producto que representa? Veo muy difícil que tú lo encuentres, Tommy, pero él te encontrará a ti. Se sorprendió de mi comentario, se alzó los hombros y se fue. Luego supe que se graduó y me alegré por él. Pasado algún tiempo, me sorprendió verlo entrar en mi oficina y lo saludé diciéndole el gusto que me daba verlo, y entonces me di cuenta que algo malo le pasaba, pues su aspecto era el de un enfermo. Su rubio cabello se le estaba cayendo, pero sus ojos eran brillantes y su voz firme. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Tengo cáncer, me respondió, y no tengo remedio. No sabe lo que se siente tener 24 años y saber que me voy a morir. Sin embargo, dijo, podría ser peor. ¿Cómo peor? Pregunté. Podría ser un cincuentón sin valores ni ideales, o pensar que emborracharme, seducir mujeres o tener mucho dinero es lo que cuenta. Otra vez me sorprendí y agregó, la verdad es que he venido a verlo a usted porque me acordé de lo que me dijo el último día de clases, cuando le pregunté si algún día encontraría a Dios y usted me contestó que no, lo cual me dejó perplejo. Y después agregó que él me encontraría a mí. Pensé en eso muchas veces, aunque mi fe en aquellos días era nula. Pero cuando me dijeron los médicos que tenía un mal incurable, empecé a buscar a Dios desesperadamente. Pero como usted me dijo, no lo pude encontrar. Decidí pasar el tiempo que me quedaba haciendo algo de provecho. Y me acordé de algo que le oí decir a usted en clase. La tristeza esencialmente consiste en ir por la vida sin amar. Así que empecé con el ser más difícil, mi padre. Él estaba leyendo el periódico y me le acerqué y le dije, papá, quiero hablar contigo. Él bajó lentamente el periódico y yo le dije, te quiero, papá, solo quería que lo supieras. El periódico cayó al suelo en desorden y mi papá hizo dos cosas que yo nunca le había visto hacer. Me abrazó y lloró y pasamos mucho tiempo hablando. No me costó mucho trabajo hacer lo mismo con mi mamá y mi hermano. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Apenas empezaba a abrirme a todos los demás y luego un día miré y Dios estaba ahí en el amor que prodigaba a los demás. Él me encontró pese a que yo había dejado de buscarlo. Tommy, le dije, creo que estás diciendo una verdad
universal. Estás diciendo que la manera más fácil de hallar a Dios es abriéndose al amor. Tommy, ¿puedo pedirte un favor? ¿Podrías repetir todo esto a mis alumnos? Fijamos una fecha, pero Tommy no pudo asistir. Tenía una cita más importante. Había dado un gran paso de la fe a la visión. Encontró una vida mucho más hermosa que la perceptible por el ojo humano. Antes de morir, Tommy me llamó por teléfono y me dijo: Padre, no podré hablar con sus alumnos. Lo sé, le dije. ¿Se los dirá a ellos de mi parte? ¿Se lo dirá a todo el mundo de mi parte? Sí, Tommy, se los diré. Se los diré. Mis hermanos, yo creo que esta historia nos recuerda a este Dios que siempre busca al ser humano. Siempre busca esta manera de atraernos a Él. No es que Dios mande las enfermedades, Dios mande las situaciones difíciles, pero a veces Él aprovecha esas oportunidades porque el corazón está más sensible, el alma está más sensible cuando sufrimos algunas cosas, que podemos reconocer a Dios ahí. Dios no nos castiga, pero Dios utiliza lo malo, lo utiliza para crear algo mucho más grande. Dios es el que aún personas que puedan decir que Dios no existe, que Dios es solo una idea, a veces Dios tiene su tiempo y Dios los está buscando y los va a encontrar, a lo mejor en el último instante de su vida. A lo mejor en el último momento, en el último segundo, pueden ellos encontrar a Dios, porque Dios nos ha estado buscando desde siempre. Y por eso es bueno seguir orando, especialmente por aquellos que no quieren a Dios, que no quieren saber de Dios, que se alejan de Dios, porque, bueno, que Dios les conceda encontrarlo y salvarlos. Yo creo que esta historia de Tommy, que al final pudo, a través del amor, Dios. Él empezó primeramente con su familia, y cuántas veces yo creo que nosotros, no, a las personas que tenemos más cerca, son las que menos le manifestamos ese amor. Y a lo mejor son personas que están esperando. Digo, es interesante saber, ¿verdad? En esta historia, que como amando, diciéndole a su padre cuánto lo amaba, diciéndole a su madre, diciéndole a su hermano, él pudo experimentar este amor de ellos hacia él también. Y en ese amor, y dice que no solamente a ellos, sino que también a otras personas, él pudo descubrir que Dios estaba ahí esperándolo, que Dios lo estaba buscando y se dejó encontrar por él. Y bueno, él al final su deseo fue que esto se lo dijera a todos los demás de parte de él, para que a lo mejor cuando hay más tiempo puedan darse cuenta. A lo mejor a veces en el caso de Tommy, ¿verdad?, ya el tiempo pues ya era muy corto para él y él no tuvo la oportunidad hasta cierto punto, digo, porque Dios sabe los momentos, sabe nuestros tiempos, y pero su vida a los 24 años pues terminó a lo mejor encontrando lo más grande, encontrándolo, la vida eterna, encontrando a Dios en su vida. Que el Señor nos ayude a dejarnos encontrar, a dejarnos amar por Dios, saber que Dios nos busca como un loco de amor. Dios es el loco de amor por nosotros. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues seguimos invitándolos. Alguien ayer comentaba de que por qué no se ponía esto en live stream en YouTube. Pero pues necesitamos suscriptores, todavía nos faltan como unos 80 y tantos suscriptores para alcanzar los 1,000, y ya con los 1,000 suscriptores pues podemos transmitir esto también en vivo. Lo hacemos en la misa, pero se requiere otros aparatos especiales. Pero bueno, sigamos orando, sigamos haciendo lo que podamos hacer, sigamos siendo felices. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Amén.